cáncer y la primera causa de mortalidad materna, invitan a la población a acudir en busca de la vacuna, que va dirigida en especial a niñas de 10 años. Estamos haciendo en esta oportunidad es la información, la difusión a la población, porque tenemos una vacuna que previene el cáncer de cuello uterino y es lo que estamos informando. Y el año pasado hemos tenido las estadísticas de que el 62% de la población beneficiaria para esta vacuna apenas ha logrado llegar, ¿no? Entonces lo que queremos es informar a la población, al papá, a la mamá, para que ellos sepan la importancia de esta vacunación y así logren aceptar esta vacunación y hacer vacunar a sus niñas, ¿no? La vacunación está dirigida a la población que en esta gestión va a cumplir 10 años, es decir, los que han nacido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2010. Esas niñas sí tienen que recibir la vacunación, pero hay niñas que el año pasado no han sido vacunadas, tal vez con una primera o tal vez con una segunda dosis. Entonces a las niñas también se les va a vacunar para que estén protegidas contra esta enfermedad. Contamos con la suficiente dosis, tenemos que vacunar algo de 5.000 y más niñas y tenemos la vacunación. Está disponible en todos los centros de salud, inclusive en las cajas, ¿no? Entonces tenemos la vacunación, contamos con ello y esperamos que la población acepte, se haga vacunar, prevenga esta enfermedad y así más allá no tengamos mortalidad materna como la que está ocurriendo ahora, ¿no? Que es la primera causa de mortalidad materna en este grupo poblacional.